acá estás en una conferencia en la cual ahí alguien me vea la cara como un punto. Quiero ver la cara a todos ustedes y quiero que ustedes me vean la cara. Hey, ¿cómo andas? Sí, alguien debería presentarme acá. ¿Ah? Ok, toma. ¿Qué? Ya, pues. Dale un poco a la gente que termina. ¿Listo? Uy, yeah. Bueno, probando. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo han visto el evento del Colombia 3.0? ¿Han ido a varias áreas? Sí, no me importa lo que estás preguntando. Bueno, va de nuevo. ¿Cómo han visto el evento? ¿Han ido a varias áreas? Sí, bueno, listo, señores. Espero que estén disfrutando todo el Colombia 3.0. Es un evento muy enfocado para que ustedes se conecten, para que ustedes abran la mente, vean qué está pasando en otras latitudes y también qué está pasando aquí en Colombia. Digamos, ahí tenemos speakers, como han visto, colombianos, de Estados Unidos, gringos, australianos, bueno, de todas las latitudes. Estamos trayendo conferencistas para mostrarles y contarles qué es lo que está sucediendo. Si les ha gustado, compartan en sus redes sociales con el hashtag Col30. Tomen fotos, compártanlo en Twitter, etc, etc. Si no les ha gustado, también. Eso que la gente que no está viene, venga y esto, pero el objetivo es que sí, compartan, que hagan mucho ruido en las redes sociales. Les quiero contar también que este espacio, todo este espacio de la Casa de la Cerveza, el CAT, está siendo organizado por varias de las comunidades o redes de trabajo que se han formado, la empresa Sequani, que unas enfocadas en desarrollo de software como BogoDev, otra enfocada en diseño como Más Diseño y otra enfocada en negocios como Lean Startup. Bueno, entremos ya en materia. Les quiero presentar hoy a Amadeus Malca, una persona súper creativa que viene trabajando con su hermano en temas de educación. Vienen generando, han creado ya, digamos, varias startups. No, solamente has creado una, dos startups. Has creado dos startups. Él viene de la comitiva, una comitiva que vinieron varias personas de Perú a mostrarnos varios de los casos de éxito que han tenido y cómo lo han hecho. Así que, por favor, recibamos con un fuerte aplauso a Amadeus. Amadeus, todo tuyo. Mil gracias. Ok, muy buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre, como ya sabrán para ahora, es Amadeus Malca, creo que es la cuarta vez que se dice. Y voy a hablarles hoy un poco acerca de cuán importante es y va a ser autodidacta en el futuro. Pero antes de comenzar, quiero que sepan un poquito de mí para saber por qué es que tengo la capacidad de estar parado acá y hablarles como alguien que tiene algo que decir. En el 2011, mi hermano y yo hicimos una simple aplicación para iOS llamada Inclass, que a estas alturas del partido tiene algunos millones de usuarios alrededor del mundo. Igualmente, en el 2012, mi hermano y yo creamos una red de educación colaborativa llamada Study Room, que también le está yendo relativamente bien, con más de 500,000 de estudiantes universitarios en 100 universidades de Estados Unidos. Así que digamos que durante los últimos 5 años de mi vida me he estado dedicando a la tecnología educativa y tengo algo de experiencia en esto. Y es algo de esta experiencia y de las cosas que he aprendido y que he visto que van a pasar, de las que les quiero hablar hoy. Ahora, para comenzar, quisiera que levante la mano aquel que alguna vez le haya ayudado a su abuelo, a su abuela, a lidiar con algo tecnológico. Digamos, ya, alguien ha ayudado a, no sé, programar el microondas o chequear el control remoto para cambiar, ¿nada? Ya, genial. Ahí. Ya. De la misma manera, ¿alguno de ustedes le ha ayudado a su padre, a su madre, a su tío, o quizás un hermano muy mayor, a cómo
no sé, utilizar Google, cómo cambiar su privacidad en Facebook para que no todo el mundo lo vea. A ver, levanten la mano, por favor, quiero ver las manos. Sí, todo el mundo. Ok. ¿Alguno de ustedes sabe o sabe por qué pasa esto? ¿Alguno de ustedes tiene una idea por qué es que algo que para ustedes les resulta simple y natural es bastante complicado o quizás hasta imposible para gente de otras generaciones? A ver, dime. Pues yo creo básicamente que es porque nosotros crecimos con esa tecnología y nos adaptamos como a usarla, mientras que ellos llegó como de golpe y ahorita pues se están empezando a adaptar. Ok, muy buena respuesta. Pero ¿qué pasa con la gente que no se llega a adaptar? Porque definitivamente hay gente que sí, no importa cuánto les enseñes y les enseñes y les enseñes, nunca llega a cogerlo. ¿Hay alguien que tenga alguna idea de por qué es que pasa eso? Vamos, cualquier respuesta es válida para esto. A ver. Pues principalmente yo creo que es por el estilo de vida. O sea, creo que eso se toma como un estilo de vida. O sea, todos los días trabajando por eso, con eso. Y pues como que se acostumbran a vivir así. Y esa gente, pues, o sea, la gente de la generación pasada como que no está acostumbrada a eso. Pues pensaría yo que es el estilo de vida. Ok, estilo de vida. También, sí, suena interesante, suena bien. Uy, allá atrás. A ver. Ay, disculpa. Tal vez porque no sepamos cómo acceder a la información que necesitamos para aprender específicamente algo. Oh, pero esta, ok. Información para aprender específicamente algo. Pero estas son personas que han aprendido bastantes cosas y tienen un montón de experiencia en toda su vida. Complicado. Ok. ¿Alguno de ustedes se le ha ocurrido por casualidad que quizás medio en broma, quizás medio en serio, que esta gente sea simplemente demasiado viejo para estas cosas? Seamos sinceros acá. Nadie, nunca se le ha pasado en la cabeza que alguien sea demasiado viejo para alguna clase de cosas. Bueno, en realidad todas las respuestas que están ahí tienen algo de cierto. Y lamentablemente también el hecho de que alguien sepa que sea un poco demasiado viejo, que ya tenga algunas ideas demasiado fijas en la cabeza como para poder adaptarse a las cosas nuevas que aparecen, también es cierto. Y de hecho, lo que estamos viendo ahorita es quizá la expresión más dura y brutal del avance científico, del avance tecnológico que hemos tenido en los últimos 50 años de la humanidad. ¿Alguien acá sabe que en los últimos 50 años de la humanidad hemos hecho más avances científicos y tecnológicos que en todos los 200 millones de años y pico desde que el Australopithecus apareció por primera vez hasta entonces? ¿Alguien? Tú sí sabías. Bacán. Bueno, para eso, no solo eso. En los últimos 25 años, hemos hecho más avances tecnológicos. Hemos aprendido más cosas que en los últimos 2 millones y pico años, más 25 anteriores. Y esto solamente está acelerándose. En realidad, nuestro conocimiento humano está aproximándose a algo como esto. Por cierto, esta es una foto del blog Waitpad Why, no se ve la foto por ahí, pero si pueden, chequéenlo, es demasiado chévere. Pero ya. Para ilustrar esto, quiero que piensen un poquito en esas épocas prehistóricas del finales del 2006. Y quiero que alguien me diga cómo es que era su teléfono a finales del 2006.
quien sea, voluntarios o voluntariado. Ok, tú. Bueno, el teléfono que yo tenía en el 2006 era un Motorola bastante grueso, pesado. Pesaba más la batería que el mismo teléfono. Los botones eran de dial. Y su función era enviar mensajes, recibir llamadas y enviar llamadas. Bacanazo. Ok, eso fue hace solamente, ¿qué? 9 años. ¿Alguien puede pensar y regresar aún más con la época de, a la época de los dinosaurios de del 95 y decirme cómo eran los móviles entonces? ¿Alguien? ¿Alguien que haya estado vivo en el 95, por favor? ¿Ah? Voluntario. Mucho más grande, mucho más, eran más robustos. Y solamente era para llamar, entrada y salida de llamada nomás. Ok, para llamar. Quizás un poquito menos útil que el teléfono del 2006 que podía mandar mensajes de texto y que tenía su lista de contactos, pero igual no tan distinto comparado como era el teléfono del 2006 a los teléfonos que tenemos ahora, o a los teléfonos que había en el 2007. ¿Alguien puede recordar cómo era? Ok, digámosle 10 años antes de eso, los teléfonos en general en el 84. ¿Alguien? Ok. Eran teléfonos de cable con para aislado. Telefonía fija, central telefónica. Telefonía fija en la cual tenías que o meter tu dedito y dar la vuelta al asunto o presionar los botones y olvídate de mensajes de texto, olvídate de los contactos, olvídate de cualquier otra cosa, solamente levantabas y hablabas. Y en realidad, ese teléfono en sí no había cambiado mucho desde la década de 1890 en que se inventó el teléfono, que era básicamente lo mismo. Y antes de eso, habían los telégrafos, que era, metes el dedo en un interruptor, que manda un sonido al otro lado del cable, donde sea que fuese el otro lado del cable. Y dependiendo de qué sonido hicieses, sacaban una letra. Era el mensaje de texto más largo de escribir de la historia. Ahora, quiero que piensen de nuevo en las fechas en las que he estado hablando. 2006, 95, 84, 1890, y finales del siglo XVII en que se inventó el telégrafo. No sé si es que se hayan dado cuenta que más o menos sigue el patrón de acá. Algo básico allá, algo más interesante por acá, hasta que llega un momento en el cual, ¡pa! Nos rompemos y súbitamente tenemos supercomputadoras en los bolsillos. Esa es quizás la expresión más visible para nosotros de cómo es que estas cosas van andando. ¿Cuánto tiempo tengo? Ya, para acá. Y de hecho, que sea la más visible no necesariamente significa que sea la única. No sé si es que alguno de ustedes se haya enterado que hace como una semana se salió un informe científico acerca de un procedimiento que a grandes rasgos básicamente significaba hacer una copia de seguridad de tu ADN cuando eras bebé y que más tarde, cuando seas viejo, sacarle una copia a la copia de seguridad utilizando un virus, un retrovirus, y ponértelo para que tu ADN viejo que ha soportado años de radiación, años de fumar, años de todas las vainas que suelen dañar a la gente, ya esté tan nuevo, tan renovado, tan bien reparado como el primer día de tu existencia. Ok, ¿alguien de acá tiene idea de lo que significa eso? Eso significa casi literalmente, aún no llegamos a la inmortalidad, pero ¿qué? Problemas genéticos de gente que ha nacido con eso,
pa, curados sobre la marcha. Cáncer. Posiblemente el fin del cáncer. Esperemos, roguemos que sea el fin del cáncer. O, sí, revertir el envejecimiento. Efectos prácticos, tu fecha de vencimiento se vuelve infinita en el futuro, siempre y cuando no te pase un carro encima. Pero ya. Ok. ¿Alguien hubiera pensado que hubiera soñado en eso del público en general hace un año? ¿Que sea posible que en un año lo hubiéramos tenido? Está en pruebas, está pasando. E igual que en biotecnología, hay avances de ese calibre en ingeniería aeroespacial, hay avances de ese calibre en computación, quizás no masiva, que no se vea, pero ahí hay. Hay avances así en tecnología militar. Y para bien o para mal, van a haber avances de ese vuelo, tanto en política como en la sociedad. Porque al final del día, la tecnología jala a la sociedad hacia donde vaya, lo quiera o no. La revolución agrícola de hace como 10.000 años, 15.000 años, hizo que nosotros dejáramos de ser cazadores-recolectores y nos sentáramos en un sitio y nos cultiváramos nuestras plantas y cuidáramos nuestro ganado y ahí vivimos en ciudades. La revolución industrial de hace 200 y pico años hizo que dejáramos de utilizar nuestra propia fuerza bruta para construir cosas, para hacer cosas, para hacer actividades a partir de máquinas. La revolución de la computación personal hace 40 años básicamente permitió que cualquiera de nosotros tuviese un pequeño genecito, un mago en la casa. Ok, tengo que hacer estas cuentas y son una tonelada de cuentas, ya que la computadora lo haga. Tengo que escribir este texto en la computadora. Ver este video en la computadora. Bravísimo. La revolución del internet hace 10 años hizo posible que nosotros ya no tuviésemos que estar en un sitio para hacer cosas en ese sitio. Es más, ya ni siquiera teníamos que estar en un sitio, punto, para que las cosas pasasen. Y la revolución móvil de hace 7 años, 2007, hizo que el poder de todas esas cosas integrado fuesen a donde quiera que nosotros fuéramos. No sé si es que están viendo el patrón de fechas de nuevo. 2007, inicio de los 2000, 250 años, 10.000 años. Las cosas se acortan. Lo que eso significa es que conforme nosotros vamos avanzando, todo el conocimiento de la humanidad cambia. Las cosas que eran ciertas, las cosas que eran nuestra realidad, hace un par de años cambian. Y este cambio solamente se está acelerando. Este cambio se hace cada vez más brutal mientras nosotros aprendamos más cosas que nos permitan aprender más rápido. Y eso, ese cambio de las cosas que aceptábamos como realidad a un futuro totalmente nuevo, totalmente pasado de vueltas, que nosotros ni siquiera podíamos prevenir, hacía menos de una década, es una de las causas principales por las cuales está pasando la actual carrera hacia la innovación que hay. Que todo el mundo está desesperado por encontrar cosas nuevas, por darle una vuelta de tuerca que permita a su compañía sobrevivir un par de años más, por hacer algo que le gane a la competencia antes de que la competencia lo haga y nos destroce. Es por eso que la gente está tan desesperada por, digámosle, innovar y encontrar algo nuevo. El problema acá es que, y el gran problema acá es que, para bien o para mal, eso no realmente nos lleva a crear cosas nuevas.
hay algo que nos lleva a crear cosas nuevas. Quiero que presten atención a la pantalla, gracias, a la pantalla por ese momento. Ok, ¿alguien acá conoce a esta persona? ¿Quién es? Newton. Bacán. ¿Alguien acá conoce a esta persona? Alan Turing. Bacanazo. Ok, sí, me pasé una parte. Alan, Isaac Newton, el que vimos antes, él básicamente inventó la física. Bueno, la física moderna. La razón de ser por la que somos lo que somos ahora fue gracias a Isaac Newton. Si es que alguien le hubiera metido, si es que la manzana le hubiera caído la cabeza muy fuerte a Newton, el mundo moderno sería no tan moderno. Alan Turing, este hombre básicamente inventó la computación moderna. Sus tremendas máquinas que... ¿Quién acá ha visto el código Enigma? Acá, sí, no necesito presentar lo que hizo. Mil gracias a la peli ganadora del Oscar. Este par de hombres de acá, que no se ven muy bien, ¿hay alguien ahí que los conozca? ¿Nadie? ¿Qué? Los que inventaron el transistor. No. No. Esto, ok, sí, esta es una foto truco. El de la derecha es Sergei Korolev, el de la izquierda es Wernher von Braun. Entre ellos, básicamente, inventaron la cohetería moderna y fueron los que llevaron el hombre a la luna. Korolev, el hombre del espacio y el primer satélite, y el primer hombre del espacio. Wernher von Braun, el cohete que llevó el hombre a la luna. Y este gordito barbudo de buena pinta, ¿alguien lo conoce? Steve Wozniak, el hombre que inventó la computadora personal. Sin él, bueno, Apple no hay. Pese lo que le pese a Steve Jobs. ¿Alguien acá me puede decir qué es lo que estas personas tenían en común? Inventores, sí, inventaban cosas. Pero algo más, una característica, no realmente lo que hiciesen. Creativos. Cojones también. ¿Diferentes? Ok, alguien más. Lo que tengan, díganlo y díganlo fuerte, por favor. ¿Locos? Sí, eran makers, pero a fin de cuentas, ¿qué es un maker? No necesariamente matemático. De hecho, Korolev, si no hubiera tenido su regla de cálculo, se hubiera muerto. Pero es otra historia. A ver. Soñadores y todas esas clases de cosas que normalmente uno asocia con creatividad, uno asocia con innovación, uno asocia con eso de generar cosas nuevas. Pero lo que ellos tenían, y que la gente no lo dice, es que cada una de estas personas, en el momento en que hicieron algo en su campo que cambió el destino de la humanidad entera, en ese momento ellos eran las personas que más conocimiento tenían en su campo. Eran las personas que más sabían, aunque fuese por ese único momento, eran las personas que más sabían de cómo es que el universo funcionaba, de cómo es que se podían traducir ideas de matemática y lógica a operaciones electrónicas. Alguien que sabía cómo traducir física en explosiones controladas que llevaran el hombre al espacio. La persona que más sabía de cómo se podía combinar los transistores existentes, los bancos de memoria existentes, los circuitos existentes, en algo que en el escritorio de tu casa sea equivalente, bueno, quizás no equivalente, pero le diera la pelea a esas computadoras del tamaño de,
del tamaño de un cuarto y que pesaban una tonelada y que requerían un avión entero para mover. Cada una de estas personas sabían, y sabían un montón, y no solamente sabían, sino que sabían tanto de su tema que se daban el lujazo de jugar con el tema. Se daban el lujazo de, oye, no le tengo miedo a las matemáticas. Voy a darle una vuelta a esta cosa a ver qué es lo que pasa. No tengo miedo de quemar mi circuito electrónico. Voy a juntarlo por aquí y voy a ver qué es lo que pasa. No tengo miedo de que un cohete me explote en la cara. Ok, quizás sí un poquito, pero tengo confianza que lo que yo he hecho acá va a funcionar, al menos por un rato. Esta es gente que sabía tanto de su asunto que le perdió total y absolutamente miedo al asunto. Esta es gente que, y esto es un concepto que, tuve problemas en expresarlo bien, y le doy el crédito de esta frase a Federico Lara allá atrás. Es gente que, a diferencia de lo que todo el mundo dice allá afuera, oye, sal de tu zona de confort, haz cosas locas, hicieron de lo desconocido su zona de confort. No se salieron de ella, la expandieron. A punta de conocimiento puro. Y es a partir de eso, a partir de poder sentirse tan cómodo, de poder jugar con algo, de poder experimentar con algo, de poder probar qué pasa con algo, que uno se encuentra con cosas nuevas mientras intenta eso. No tiene miedo de que, pucha, el negocio no me va a resultar. No tiene miedo de que no voy a llegar a mi mercado blanco, que no voy a tener la atracción que tenga. No tengo miedo porque quiero hacer algo. Y eso es algo innato a cada ser humano. Es así, jugando, como que nosotros aprendemos cómo es que funciona el mundo. Un bebé que bota una cuchara de su mesa. Sí, está jugando un poco, pero al mismo tiempo está aprendiendo cómo es que funciona el mundo allá afuera. O que excava los huecos en el jardín, a ver qué hay. Todos nosotros nacimos con eso. Todos nosotros hacemos eso. Todos nosotros sabemos que así es como funciona la cosa. De hecho, cuenta la historia que Newton inventó el cálculo porque estaba ganando una apuesta. A ese nivel de jugar es que estaba llegado. Y si es que alguien ha leído la biografía de Steve Wozniak, hay un capítulo buenísimo allá afuera, en el cual él relata cómo es que cada una de las cosas con las cuales había jugado durante su vida, cada uno de los pequeños switches con los cuales había fregado cuando era adolescente, todos las voladas de circuitos para computadoras que había pensado durante 5 años que estaba trabajando en Hewlett Packard, todas esas cosas ahí con las cuales había simplemente, y me disculparán la expresión, jodiendo, devocaron en lo que fue el diseño del Apolo 1. Así que tengan la oportunidad de leerlo, porque ese es quizás el capítulo de no ficción, de literatura no fictiva, más emocionante que he leído en la vida. Y esto no solamente en tecnología, esto pasa en cualquier campo de conocimiento humano. William Shakespeare, Gabriel García Márquez, ellos eran capaces de fregar tanto, de molestar y jugar tanto con las palabras, que cambiaron totalmente cómo es que la gente veía la literatura. Charles Parker, él solamente de jugar movió el jazz. Los Beatles, ellos literalmente de las voladas que se hacían cuando estaban en el estudio, hicieron tantas cosas chéveres, encontraron tantas cosas chéveres, que su música aún ahora, 50 años después, es básicamente la base de todo lo que escuchamos en las estaciones de radio.
Entonces, la historia es esta. Si es que alguien quiere crear algo, tiene que saber algo y tiene que saberlo recontra bien. Pero eso nos lleva a un problema. Eso nos lleva al problema de la curva que les había mostrado inicialmente. Mientras seguimos más adelante, mientras más avanza el tiempo, mientras más conocemos más cosas, ¿cuánto tenemos que saber antes de llegar a ese nivel de confort y más allá de ese nivel de confort, antes de poder atravesar todo el bosque de los conocimientos que tenemos para llegar a las cosas nuevas que hay en el otro lado? Se vuelve más grande, se expande más, se vuelve más hondo. Y de hecho, la velocidad a la cual este conocimiento está llegando a nosotros es más rápida, está volviéndose más rápida que nuestra capacidad de aprender por nuestra propia cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, me diría, vamos, metámonos a estudiar. Metámonos a aprender todo lo que podemos aprender. Bueno, sí, bacán. Pero hay un problema bastante grave con el esquema educativo con el cual estamos ahorita. Y es esto. ¿Alguien acá sabe más o menos cómo es que las cosas que aparecen en los libros, las cosas nuevas que aparecen en los libros de texto, los libros de estudio, llegan a los libros de estudio? ¿Alguien acá que sea profe o alguien que haya sido editor de eso? ¿Nadie? Nadie. Ok. Bueno, la historia es esta. Alguien sabe algo. Alguien aprende una cosa. Alguien encuentra una cosa por experimentación, por que la observó, por lo que sea. Esa cosa, para ser probada como realidad, tiene que ser probada por otras personas. Método científico. Asegurarse que esto en serio sea eso. En todas las condiciones posibles. Eso toma su tiempo. Una vez que eso ha sido probado, para llegar a los libros de estudio, tiene que ser reescrito de tal manera que el promedio de los estudiantes allá afuera lo entiendan. Ok, puede que no sea necesario para algunos estudiantes o puede que no sea suficiente para otros estudiantes, quienes estén por encima, debajo del promedio. Hay gente que aprende muy rápido algunas cosas, hay gente que no aprende para nada otras cosas. Y qué cosas varía dependiendo de cada persona. Pero los libros de texto, para poder ser usados por el público en general, tienen que ir al promedio. ¡Pam! Y una vez que está ahí, tiene que ser instruido a los profesores que van a enseñar esto, que puede que no sepan nada del asunto. Y una vez recién, después de eso, llegamos a que los alumnos lo lleguen a aprender. Es un poquito más rápido en la universidad, pero por lo general, desde que aparece un descubrimiento hasta que aparezca en un libro para consumo masivo, se tarda de 8 a 10 años. Eso es bacán. Eso era bacán si es que hubieses estado viviendo en 1970 y las cosas, el mundo como lo conocías, no hubiera cambiado en los últimos 25 años. Recontra chévere, allá a inicios del siglo XX, donde el mundo como lo conocías no había cambiado en 100 años. Pero ahora estamos en un mundo en el cual las cosas se vuelven obsoletas, el conocimiento se vuelve obsoleto, nuestra realidad se vuelve obsoleta en menos de una década. Para el momento en que ese pedazo de conocimiento llegue al libro, ya va a estar errado. Para el momento en que ese pedazo de conocimiento llegue a la gente en general, al público en general, le vas a estar dando información falsa a la gente. Pero afortunadamente hay alternativas a eso. Y conforme la tecnología ha avanzado para ayudarnos con un montón de cosas, nos está ayudando para eso también. Ok. Les voy a dar dos oportunidades de que me digan cuál es la fuente de conocimiento más usada por la humanidad, en la historia de la humanidad. Estoy hablando de un nombre en particular. No, estoy hablando de un compendio de conocimiento. Por ahí va.
Wikipedia. Wikipedia, que entre la cantidad de artículos que tiene, la cantidad de gente que lo visita, la cantidad de veces que Ellen ha accedido ahí, lo siento mucho, es Enciclopedia Británica, pero te llevaron de encuentro. Y no solamente eso, es información casi tan profunda como quieras que sea. Quizás no llegue al nivel de, pucha, PhD investigador que esté literalmente cambiando el artículo en Wikipedia porque acaba de encontrar algo en el laboratorio que cambie todo esto. A veces sí, pero es un buen inicio. Es libre, es gratis para cualquier persona allá afuera. Y está disponible donde sea que estés, a la hora que quieras, siempre cuando tengas una conexión a internet. Piensen en eso. Piensen en cuánta información pueden llegar a sacar de fuentes como estas. Y no me refiero solamente a Wikipedia. Hay muchas más alternativas de educación en línea allá afuera. ¿Alguien ha escuchado hablar de los MOOCs? De Coursera, de edX. Ahí está. Son clases gratuitas de alguna de las universidades más reconocidas del mundo, disponibles a quien sea que vaya y las quiera coger. Nada, todo bacán. O en el peor de los casos, aun si es que no hay un sitio en particular donde tú puedas ir y ver de esta cosa o ver de esta otra cosa, puedes ir a buscar en Google y encontrarás algo de alguien que sepa de esto. Nosotros ya no tenemos que esperar a que la educación venga a nosotros. No tenemos que esperar a que los libros sean actualizados, no tenemos que esperar a que los profesores aprendan cómo enseñarnos esta clase de cosas. Nosotros podemos ir a tomar lo que hay afuera. Y nosotros podemos ir a tomarlo de la manera en que nosotros podamos entenderlos, tan profundo o tan superficialmente, al menos inicialmente, para que nos funcione a nosotros mismos. Pero bueno, eso aún sigue siendo limitado a una persona. Sigue limitado al ritmo de aprendizaje de una persona. Pero, pucha, si todo nuestro conocimiento se está haciendo recontra profundo, como humanidad, como personas, no nos alcanza el tiempo para saber todo lo que hay que saber a tanta profundidad. Así que, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos además de eso? En realidad, nuestra alternativa ya es algo que hacemos. Supongo que todos ustedes tienen amigos. Y todos ustedes tienen amigos que no necesariamente están en el mismo campo de estudios que ustedes, que no tengan el mismo grado académico o que tengan la misma experiencia de vida que ustedes, ¿cierto? Pucha, no me digan que nadie acá tiene amigos. Bueno, ya, asumamos que eso sea cierto. Ahora, digamos que, ¿cuál es tu nombre? Sebastián. Sebastián, ¿tú a qué te dedicas? Ok, tú tienes un negocio online. Ok. ¿Sabes de carros? No mucho. Pero ¿qué pasa si es que se te malogra un carro y resulta que tienes un amigo que es un genio con la llave inglesa? ¿Lo llamas? Lo llamas y él soluciona tu problema. Ok, bacán, Sebastián. ¿Cuál es tu nombre? Marte. Marte, ¿tú qué haces? Diseñadora gráfica. Ok, ¿qué pasa? ¿Cómo lidiarías con alguien con algún cliente tuyo que te demande porque por alguna razón lo que tú diseñaste no era exactamente lo que ellos querían y nunca te pasaron la voz, pero igual, así de fregados son? Ok, te muestra que te firmó el proyecto. Pero ¿qué pasa si es que igual te mete juicio? Porque, oye, ¿sabes qué? El proyecto está firmado ahí, pero se rompió el contrato. Llamas a un amigo abogado. Puede que nosotros
no sepamos todo lo que hay afuera, pero realmente no necesitamos saber todo lo que hay afuera. Siempre y cuando podamos encontrar a alguien que nos guíe en eso que necesitamos aprender en ese momento. O no solo en ese momento, sino de ahí en adelante en general. Hay una página web bastante conocida para programadores que se llama Stack Overflow, que es básicamente un foro donde la gente va, los programadores van a preguntar, oye, ¿tengo este problema? ¿No tengo a nadie alrededor mío que me pueda ayudar con esto? ¿Cómo se hace? Y súbitamente ya no tienes acceso al conocimiento de solamente la gente que esté alrededor tuyo, sino acceso a básicamente cualquier persona que haya estado en Stack Overflow, a toda la gente de ahí, a toda la gente de la comunidad. Igualmente hay otra página web bastante conocida por emprendedores que se llama Quora, en la cual un montón de gente, y en realidad debería ser conocida por el público en general mucho más, porque hay mucho más ahí que cosas para emprendimiento, un montón de gente que tiene bastante experiencia, que son genios y reconocidos a nivel mundial, están ahí simplemente para responder tus preguntas. Y hay gente desde, pucha, emprendedores que hayan vendido su empresa a Apple o a Google, hay gente que son exastronautas, hay gente que son deportistas olímpicos, y de todo el conocimiento de esta gente puedes sacar algo, si es que vas a Quora. ¿Quién no se ha unido a un grupo de Facebook? Especialmente si estás en la universidad, ¿quién no se ha unido a un grupo de Facebook que tenga que ver con tu carrera o que tenga que ver con tu universidad en sí? Solamente para saber más cosas de lo que está pasando por ahí. Es la razón de ser de estos grupos. Es la razón el hecho de conectar a la gente con otra gente que sabe. Es la razón de ser de estas comunidades, de estos grupos. La razón de ser de Stack Overflow. La razón de ser de Quora. La razón de ser de los grupos de Facebook. La razón de ser del Hackspace. Y la razón de ser, bueno, de Siren. ¿Por qué se puso esto de acá? Ahora, por supuesto, eso tiene sus riesgos también. Puede que esto signifique que tengamos un mar de gente que sepa un par de cosas de manera solamente superficial. Que solamente, ok, no tengo que irme a aprender nada, porque siempre está mi pata a quien le puedo ir a sacar la respuesta. Pero resulta que eso ya hay también. Es ese mismo mar de gente que va y saca la respuesta de los exámenes en vez de estudiar. Es el mismo mar de gente que pasa por su vida atorada solamente en un trabajo satisfecho con lo que está, sin instruirse más adelante. Es el mar de gente del cual ya terminé mi carrera, ya terminé los estudios, tengo mi trabajo, tengo mi estabilidad ahí, y se acabó la historia. El en realidad ir y buscar y profundizar y cazar conocimiento de la misma manera que lo ha sido antes, es ahora lo que separa a la gente y lo que separará a la gente que sabe y la gente que hace de aquellos que se quedan ahí nomás. Y bueno, y sí, suena bastante leonesco, suena bastante que pucha. Todo ese otro mundo de gente que está allá afuera, que no haga esto, que no sea proactivo, que no tome su propia educación bajo su responsabilidad, ahora más que nunca va a estar en problemas. Estamos entrando a lo que básicamente es una nueva era. Una era en la cual vas a tener que ser autodidacta, vas a tener que ir a buscar tu propio conocimiento, a cazarlo dentro de,
dentro del bosque del conocimiento humano para poder encontrar qué comer. Porque el promedio ya no basta. El promedio es demasiado lento. Pero bueno, eso es básicamente el mensaje que les quería dejar hoy día. Uy, me acabo de dar cuenta que no había puesto estas fotos. Pero ya, antes de irme quiero dejarlos con un video de una película. En realidad es el tráiler de una película, el juego de Ender. No sé si es que alguno de ustedes la haya visto, el juego de Ender. Ya, en que básicamente la humanidad tenía que apelar a la curiosidad y la manera de pensar de unos niños, de un niño en particular, en el caso de la película, para sobrevivir. Es, de nuevo, repito, es ese nivel de poder ver las cosas como niño, de poder, dentro de un área específica, de poder jugar, de poder hacer las cosas, ver las cosas distintas a como nos las habían enseñado, donde tenemos que llegar. Y a donde es nuestra responsabilidad llegar de ahora en adelante. They know our strategies. They've learned our weaknesses. And the alien attack nearly destroyed us. That must never be allowed to happen again. If we're going to survive, we need a new kind of soldier. One who doesn't think the way we think. Fear the things we fear. One the enemy would never expect. We need minds like yours, Ender. You'll be the finest commander we've ever trained. So I'm not the first? No. But you will be the last. I'll do everything I can to win this war. You really don't see them as children, do you? If you succeed, you will be remembered as a hero. La guerra es contra lo que no conocemos. Y lo que conocemos cae, pero no conocemos. A ver cómo la peleamos ahora. Muchas gracias.